bienvenida al verano una noche espléndida espectacular en el restaurante Gold celebrity en puerto banús aquí veis qué bonito aquí justamente en esta playa con estas luces aunque ahora ya es de noche pero sí que hemos venido pues a las 9 y era totalmente de día y estamos disfrutando de una velada maravillosa con una gran anfitriona que es Luis China, la propietaria de dicho restaurante, y con amigos, por supuesto, que es como hay que celebrar siempre eh, todo evento. Con buenas amistades y buena compañía, es lo principal, ¿no? Félix. Buenas noches. Pues mira, ha dicho: hay que venir de gol, de oro, llevar algo dorado. Pues yo me he puesto un pañuelo que además viene de Marruecos, pero dorado, pero tú estás guapísima. Y bueno, nuestro cámara Pepe, con su pajarita dorada que ha traído. Es que el sitio se lo merece, que vengamos así radiante, merece. con luz, como tiene Luis China. Mucha luz. Es una persona increíble, Luis China, y me gustaría que nos explicara ahora que empieza ya el verano, eh, cómo cambia la carta, ¿no? Del invierno al verano, qué nuevos platos se incorpora, tanto de carne, marisco, pescado, que es lo tradicional aquí. Todo el mundo viene por marisco y pescado. ¿no, Luis? Sí. Sì. Te voglio cogliere il micro Elena. Sì, per venga io eh, venga io al passo del reportero. Que <risas> <risas> o che sea tenete ca ca carta differente da inverno e da verano? Sì, sí, perché in verano tenemo più pescado come ostras, più fresco. fresco, vivo perché abbiamo abbiamo diversi acquario, dentro ponimo la langosta, il bocavante e le ostras che è una è specialità perché si può de comer la ostras suiva. Boca cocinar cocinarlo, que uno lo vea de enfrente. Fresco, que, fresco. Fresco, que. Così, eh, que es eh, muy eh, vivo, ¿sabes? Cuando se va a cocinar, se va a matarme. Yo tengo miedo. <laughs> tú sale corriendo de la cocina, sí, se va, Elena. Ella se va está, cuando está, van a matar está. al centollo. Hemos tomado un centollo, centollo maravilloso, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Estaba elaborado, que llevaba, sí, estaba... porque lo hemos visto que la presentación que habéis hecho era con pasta, o sea, muy sí, original. Sí, con pasta, porque nosotros en Italia la hacemos con pasta, se hace aunque sin pasta para también el bogavante. No sí, se puede hacer sí, con pasta, sí, con pasta. E esto viene con toda la su carne, viene cocinado. Con un pochino di tomato e poi si pone dentro la pasta fresca e c'è in casa uh -huh. e c'è a mano, no? Lo sapevamo perché abbiamo stato. che avete preparato la ah, pasta fresca. È ah, eh, vero. Con la pasta fresca, si cucina la pasta, si pone in questa salsa che si asse con il sentoio e poi si, pone, si presenta con il sentoio dentro che viene bonito. E poi è, è bonito, è molto claro. saporito, la saporoso, il sapore è speciale con, anche con la pasta. Buona, un piatto bonito assieme alla langosta con la pasta sempre con un pochino di salsita con la sua salsita con, perché questo che sta buino che non si va a perdere il sapore della ragosta perché il sapore della langosta del boccavante, o del sentoio del bue del mar rimane dentro da, claro. sì, rimane secche, dai, perciò cucinando la pasta tutto il sapore rimane rimane dentro propria nella propria no pasta non perde nada no nada Ed è buonissimo un sapore differente insomma molto molto naturale molto saporoso eh? e naturale io voglio raccontare a Elenita aprovechando tu tuo microfono Es verdad que estamos con una pizza, pero esto ya es un antojo que nos ha dado porque tiene una pizza maravillosa. Pero es que hemos comido ostras, unas. Eh, ¿Cómo era el nombre en español? Ay, se me ha olvidado. Y unas, unas almejas grandes, maravillosas, pero tienen otro nombre. Hemos comido el centollo y hemos terminado con dos pizzas. Pero bueno, ¿tú sabes que es un lujo estar al lado del mar y que tú puedas venir. Mira, está preguntando el nombre. Y fumarte un puro al aire libre, que no hay ningún problema. Y mira lo que tiene aquí. Mira, por favor, nos ha ofrecido un Montecristo, un Coiba. O sea, algo me parece que es maravilloso. Es decir, que un restaurante tenga este servicio porque aquí viene un nivel de cliente. Claro, bueno, así que ahora que tanto se está fomentando, estuvo la Marbella Luxury fomentando el curismo de. Oh, Escupiña. Muy bien, muy bien. no sé cómo se Que, bueno, sabrosísimo todo y que realmente aquí, en eh, Girl Celebrity, sí que es eh, turismo de cinco estrellas, cinco estrellas y, y aquí sí que vemos el glamour, vemos realmente para y el nivel de clientela que tiene Luis China. Te felicitamos porque hemos visto en todo momento que tienes un nivel harto de clientes de todas las nacionalidades, y que aquí vienen a comerse una langosta, a comer un, y a disfrutar. Di un buon plato, come anche la pasta, lasagne, cannelloni, tagliatelle, te, con comida, pasta fresca. Tutto con, claro. con pasta fresca, comida tipica, originale italiana del nostro paese, del nostro paese. Perché noi siamo specialisti ed espressi sì, anche queste cose particolari perché in verano necessitano anche una comida più leggera, più fresca. Eh, que, que nosotros pues, la conocemos muy bien porque estamos dando vida a nuestro trabajo. Qué bien. <laughs> bueno, fíjate que ya estamos aquí el día de San Juan, ¿cómo lo vas a celebrar? Pues mira, hay que decir que el verano comienza hoy a las 6 de la mañana, o sea que estamos nosotros en el solsticio ya. San Juan, nos vamos a visitar a visitar unos amigos. Hoy como estamos en un restaurante, por respeto a ella, no vamos a decir dónde, pero yo creo que San Juan se llena toda la costa del sol de lugares maravillosos. Tú estás en algún lado, nosotros mañana en otro. Luis China, ¿tú haces algún ritual para San Juan? ¿Tienes alguna mañana. costumbre en Italia? El El ¿Alguna viernes? costumbre mañana? Eh, no, hacemos aquí una comida buena para... Nuestro cliente hasta las 12 que después se van a la playa Caralho, para mojar las piernas, quemar los, pies, quema los deseos, que sí. el fuego, <laughs> todos los eh, mensajes, las cosas que... malas. <laughs> Muchísimas gracias por esta invitación. Hemos disfrutado con tu compañía, con los platos, con todo, todo con todo en general. Muchísimas gracias sí, sí, y muchas enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.